muchas gracias por estar. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles, de mucha angustia, de mucha preocupación, y la verdad mal. Indudablemente el domingo sucedió a la madrugada una tragedia que le costó la vida a una persona muy joven, de 19 años, un gran dolor para la familia, una vida perdida, con una oportunidad de vivir muchos, muchos, pero muchos años. Y el que produce esta tragedia es un funcionario político que ciertamente, no tengo por qué negarlo, yo lo aprecio. Eso no quiere decir qué es lo que pasó, cómo pasó, qué sucedió, desconozco totalmente. Y no quiere decir tampoco que no tenga que la justicia resolver totalmente y aclarar y poner la sentencia o lo que corresponda. Yo quiero decirles que mi gobierno, y yo soy el responsable total, no ha encubierto absolutamente nada. Existe otra persona, porque aparte de mis funcionarios, conmigo hay doble función. Los hago trabajar, trabajan, se preocupan por Tandil, así está Tandil, pero existe en mí siempre un aprecio y un afecto. Siempre en mi vida de 37 años de médico me he manejado así, porque siempre estuve cerca del dolor y del sufrimiento, y muchas veces con los chiquitos, muy difícil de superarlo, la familia y también yo como médico. Y una persona que aprecio, ustedes saben, es Roberto Pérez, que como hacemos casi siempre, los domingos aparece temprano en casa y conversamos con mi mujer presente. Siempre me tomo café y me muerde algo. Y ese día vino muy contento, es muy lunguista, y había salido en el Eco una imagen no tan linda, hay fotos mejores, hablando de la reelección. Conversamos un rato en casa, sin ningún tipo de nada de eso que había salido en el diario. Yo no pago a nadie, ni a la Nación, ni al diario, ni a Perfil, nada que salga en las páginas. O sea que leo poquito, porque poquito pone. Y le comento a Roberto, llévame a la municipalidad, así voy a leer el diario. Y siempre tengo costumbre de los domingos de escribir cosas para el lunes, para después pasarlo a los secretarios o conversar con los secretarios. Bueno, así fue. Después de las 10 de la mañana, Roberto me deja en la municipalidad y me dice, mira, tengo que hacer unas cosas, te paso a buscar después. Bueno, dale, yo tengo todo esto para hacer. Ahí me quedé. La verdad que me llamó un poco la atención, porque el diario no tiene tantas hojas ni tantas cosas para leer, vamos a ser claros, y tampoco tenía que escribir tantas cosas yo para el lunes. Y normalmente tarda media hora o un poquito más, pero apareció después de las pasadas las 11:30. Y cuando viene le pregunto, ¿dónde anduviste? Y dice, no, mire, te tengo que contar algo muy malo, te tengo que contar algo que pasó. Me llamó Luciano y me contó lo sucedido. Lo encontré caminando por la granja, muy mal. Charlamos y yo le pedí,
después de comentarle lo que ustedes ya todos saben, que fuera la policía y se presentara. Eso es lo que me dijo. Y por supuesto, ya se habían hecho cerca del mediodía, me llevó a mi casa, yo almorcé con una de mis hijas, Marcela, y mi nieta, y me preguntaron en varias oportunidades qué me pasaba, por qué no hablaba, porque la verdad que me dolió mucho tanto la pérdida de un joven como lo trágico también del accidente. Y bueno, me quedé en casa, hojeé el perfil que había comprado y después a la tarde comencé a hablar por teléfono con Cecilia Martín, que es la directora o la jefa de guardia, y ella me dice: Miguel, bueno, dame tiempo porque estoy en Mar del Plata, te voy a ir averiguando qué es lo que está pasando con ese chico que se accidentó. Y me fue comentando permanentemente hasta que llegó en Tandil. Me comentó hasta la hora que le hicieron el ecodoppler, la tomografía cerebral, el cuadro grave que estaba. Después de eso yo hablé con el director del hospital por teléfono, que es Fernando Fernández, diciendo que por favor estuviera cerca de la familia, explicándole cómo iba la evolución del chico. También lo explica el médico jefe de terapia, pero me parecía que la gravedad tal tendría que estar el director del hospital, como así fue. Al día siguiente, bien temprano, me enteré que el chico había fallecido y decidimos con el jefe de gabinete dejar cesante a Luciano Jauregui Berri, y de ahí en más ningún funcionario mío tuvo ninguna intervención con el fiscal ni con el juez, sacando el día viernes que fue citado Roberto Pérez por los WhatsApp que tuvo el domingo a la mañana del llamado de Luciano Jauregui Berri, que en ningún momento Roberto borró y que ciertamente concurre a un lugar como amigo. A los amigos, aunque estén en momentos muy graves y hayan cometido algo malo, no se los deja de ver, ni se deja de estar cerca, ni se deja de decirle: mira, te voy a ayudar, voy a estar con vos. Porque eso son la amistad, sino la amistad no existe. Todo el resto que se ha dicho es una patraña, es una vergüenza. Aunque haya algo más grave que esto, no puede haber, ¿no es cierto? Porque es la pérdida de un joven. Nunca a un amigo se lo deja tirado, y más cuando el amigo lo llama sin decirle para qué, bajo ningún punto de vista. Ninguno de ustedes, periodistas, hubiera dejado de concurrir al llamado de un amigo si es que a esa persona que lo llaman ustedes lo consideran amigo. Y esto es todo lo que pasó. Y está todo en manos de la justicia. Y en 5 días la justicia, o sea, el juez de garantía, dictó la prisión. Y por supuesto, el abogado apeló a lo que es la Cámara. Por eso Luciano Jauregui Berri no está en prisión. Nosotros no tenemos más nada que decir, y yo sí les quiero decir a ustedes que ninguno de mi gobierno está tapando absolutamente nada. Todo lo que nos han pedido de cámaras y todo ha sido entregado a la fiscalía como corresponde. Acá hay un juego político que es una vergüenza que esté pasando esto en Tandil. Así que estoy a disposición de todas las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto. Está en manos de la justicia es independiente, y el municipio nunca, ningún funcionario intervino en nada. Solamente un amigo fue a hablar con la persona porque lo llamó, y la verdad, yo lo felicito.
a un amigo no se lo deja sin hablar o sin conversar y decirle, te voy a apoyar, voy a estar cerca tuyo en los malos momentos. Pero andá y concurrí a la policía, como está en los WhatsApp, que en ningún momento Roberto lo borró. Sí. Adelante. Doctor, entre el horario que usted se entera de lo que había sucedido, entiendo que por su relato se lo comunica Roberto Pérez. ¿Usted sabe en ese momento cuando él se lo comunica que no se había presentado todavía en la policía? Ya se había presentado. ¿Ya se había presentado cuando usted, cuando se lo comunicó Pérez? O sea, Pérez, ya iba a presentarse. No le puedo decir si habría abierto la puerta o no. Pero estaba... Exacto, le dijo que se iba a presentar a Roberto. Le dijo que se iba a presentar. Bien. Sí, ya. Sí, sí, sí. ¿Roberto va a seguir en el cargo, presidente, intendente? Por supuesto. Intendente decía que es una patraña, que es una vergüenza lo que está pasando. Pero para la justicia, evidentemente, puede llegar a haber también algún motivo para investigar el movimiento. No te escuché bien, si me lo repetiste. No, porque usted dijo recién que era una patraña, que era una... Por supuesto, el municipio no, el municipio y los funcionarios del municipio no tienen nada, nada que ver. Pero para la justicia no puede haber algún elemento, pues se va a investigar. La justicia, nosotros estamos todos a disposición de la justicia. No veo el elemento que a las 4 de la mañana una persona manejando haya hecho esa tragedia, ¿no es cierto? Y que el municipio tenga algo que ver. Si ustedes me pueden explicar. Lo puede hacer cualquiera, qué tiene que ver el municipio, los demás funcionarios y cuál es el motivo nosotros de tapar algo. Creo que es un gobierno que lo conoce, que hace 18 años que está al frente y que no tiene un solo hecho de corrupción. ¿Cuál es el motivo que nosotros podamos hablar? Yo dos veces he hablado con los jueces, cuando me llamaron para el Pico López, que tuve que ser testigo, y después que estuve 2 horas sentado con el fiscal, supongo, Beluzarán, hablando sobre la causa del hipódromo. Después no tengo ningún tipo de contacto y no soy una persona de meterme con otro, ¿cómo se llama? Poder que es totalmente independiente. A la gente hay que conocerla también. Yo hace 18 años que camino por también y no voy a permitir que ninguno de mis funcionarios tape o descubra algo. Voy a ser el primero que lo voy a cesantear, o el primero que lo voy a echar, o el primero que lo voy a llevar a la justicia. ¿Pudo saber, intendente, por qué Jorge Iber estaba en esa zona en ese momento? No, bajo ningún punto de vista. Yo no he hablado con Jorge Iber. Intendente, usted hablaba de Patrania como movida política. ¿Responsabiliza únicamente a la 1 de octubre o hay algo más? Te diría que puede haber alguna más. Estamos en un momento difícil, un momento que usted sabe que hay que trabajar las 24 horas del día para que también siga creciendo, y a propósito tenemos los bombos en el oído, y a propósito tenemos todos estos movimientos, la pobre policía que tiene que estar cuidando las calles, tiene que estar ahí cuidando lo que es patrimonio de todos nosotros. Me parece aberrante cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada y que el castigo que tenga que recibir el Luciano Jorge Berry sea correcto, a derecho a, ¿cómo se dice? A derecho, sin, y que tenga su abogado. En absoluto, nada pueden pensar ustedes de lo que está pasando. Por favor. Ustedes piensen que nosotros el día martes, cuando recibimos a la familia, que es nuestro mayor interés, digamos, que esa reunión que mantuvo el intendente con el papá y la mamá, fue una reunión, a pesar del dolor que tenía la familia, fue una reunión muy correcta, inclusive por parte de los familiares, que a pesar del dolor se comportaron excelentemente bien. Y para nosotros es muy importante que la familia sepa que lo que se habló en esa reunión es la verdad. A pesar de todas las distorsiones que han podido existir o que se han querido hacer distintas lecturas, en principio de los WhatsApp que Roberto tenía y que pudo exhibir, y ahora que tenemos la declaración testimonial que ya ha sido publicada,
que la familia sepa que lo que habló con el intendente fue la verdad y que el intendente no mintió absolutamente en nada. Para nosotros es muy importante que la familia pueda interpretar esto, porque también va a tener un espacio de serenidad para poder llevar adelante toda esta causa, que va a ser una causa larga, indudablemente. Y por otro lado, que también sepan que aquello que le dijimos, que estábamos con la familia y que vamos a exigir justicia y que reconocemos a la justicia como independiente del poder político, nosotros vamos a trabajar en esa línea. Y que a pesar de lo que está sucediendo desde el día de ayer en las inmediaciones del Palacio, nosotros con la familia no la involucramos en lo que está pasando. Para nosotros la familia está pasando por un momento de dolor y lo vamos a acompañar y vamos a estar en diálogo con ellos todas las veces que lo necesiten. ¿Volvieron a tener contacto con la familia? Por el momento no. ¿Y van a buscarlo más? Sí, por supuesto. ¿Van a hacer una presentación judicial con respecto a lo que está sucediendo en el Palacio Municipal? Bueno, los abogados están evaluando una serie de cosas, se analizan, por supuesto. Lo que es importante es que no se atente contra los bienes del Estado, como ya se hizo. Pero bueno, Oscar, ¿se hizo alguna denuncia respecto a lo que pasó en la jornada donde se rompieron los vidrios y las otras roturas? Sí, sí, se hizo una... La tiene el juez Piotr. Se hizo una presentación judicial que se anexó ya...